Bien, realmente lo que pasa con las clasificaciones raciales es que han degenerado rápidamente de clases a categorías, y una vez que estaban hechas categorías, lo que hemos hecho ha sido ordenar esas categorías y poner a unas por delante y a otras por detrás. Cuando esta identificación se da así de rápido, es cuando tenemos el problema. Razas en sí mismo, como palabra, no tiene por qué tener ninguna pega. El problema es la utilización que se ha hecho de eso. Y ahora ya no estamos en el siglo XVIII. No estamos a finales del XVIII ni a principios del XIX. Ahora ha pasado lo que ha pasado, que ha sido por en medio del siglo XX. Y todos sabemos que las grandes consecuencias de este tipo de análisis de la realidad se han dado en el siglo XX. Entonces, la cuestión es que si nosotros establecemos clases que no sabemos si son una realidad, para luego ordenarlas y para luego ponerlas una por encima de otra, entonces es cuando estamos provocando el problema. Tengo que entender desde el punto de vista de científico de principios del 21 que la gente de finales del 18 y principios del 19 se encontrara ante una realidad tan compleja que se viera obligado a hacer un análisis y a cortar aquello en pequeñas parcelas para intentar entenderlo. Pero lo que no puedo tolerar gratis es que no se hiciera después una síntesis, porque la falta de síntesis es lo que acaba dando problemas. El problema es que si hay una clasificación racial, acabamos desembocando en un prejuicio racial. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Realmente, de lo que voy a hablar a partir de mañana, es de algo que a mí me gusta llamar la etapa de las clasificaciones. Durante un periodo de la investigación sobre los humanos, los propios humanos caemos en la tentación de clasificar. Y nos perdemos en la clasificación y acabamos perdiendo el norte de nuestro interés, que es entender la realidad, intentando llegar a un análisis tan exhaustivo que nos hace perder la visión directa de lo propio fenómeno que pretendemos analizar. Ese creo que es el gran problema. Para que veáis que esto no es una tontería, os he traído las fotocopias. Las fotocopias forman parte de un boletín, no voy a decir que sea una publicación científica, pero tampoco es un fanzine, tampoco la hoja parroquial de mi barrio. Es un medio por el que nos comunicamos un grupo de científicos reducido, pero que tenemos unos intereses comunes. Y hubo un momento de la historia en el que me vi ante un problema, que explico ahí. Ahí hay dos columnas que forman parte de dos números sucesivos de la misma revista, y yo en el primero expongo un problema. Mi problema era que cuando mis estudiantes se ponían a analizar huesos en el laboratorio, yo les decía, pues bueno, para estimar la estatura de los individuos hay que recurrir al método de Trotter y Glesser, que son dos señoras americanas del año 50 y tantos. Se coge la fórmula de regresión y se calcula la relación entre la longitud de un hueso largo y la estatura. Y esa es una relación lineal, correlación a 0,99P0001, con lo cual es perfecto y con eso calculamos la estatura. Pero claro, las señoras Trotter y Glesser de lo que hablaban era una cuestión que tenía que ver con las poblaciones de referencia que venían de militares estadounidenses muertos en la guerra de Corea, que tenían una estatura conocida y luego se medían los huesos y a partir de ahí pues se generaban esas fórmulas de regresión que relacionaban la estatura con la longitud de los huesos. Bien, todos sabemos que las poblaciones americanas, porque lo hemos hablado aquí, son relativamente complejas. Y el ejército estadounidense está compuesto de gente que tiene diversos orígenes poblacionales. Claro, mis estudiantes no tenían ninguna duda. Cuando yo hablaba de individuos que eran medievales de la península ibérica, ellos iban a las fórmulas de Trotter y Glesser y todo el mundo cogía las fórmulas para whites. Porque en esa realidad que examinaban Trotter y Glesser había tres fórmulas diferentes. La de whites, la de blacks y la de latinos, que eran los tres grupos distintos de realidades que formaban el ejército americano que había ido a la guerra de Corea. Claro, mis estudiantes tenían la tentación de coger la fórmula white siempre, pues basándose en la realidad de la observación de la naturaleza que tenemos cada uno. Pero yo me he preguntado, ¿por qué siempre hay que ir a la de white? Habrá que ir a la que más se parezca a la población que nosotros estamos estudiando para obtener una estimación más precisa de la realidad. Y entonces se me ocurrió coger este foro, que es un foro de huesólogos, y en una sección que se llama el Babel Terminológico, en el que discutíamos de nomenclatura, pues sacar una columna hablando del término raza, diciendo pues que lo consideraba inapropiado, que había observado ese fenómeno en mis estudiantes, que entendía que gente que procedía de América, mucha de América del Sur, que es más accesible a nosotros por el idioma, pues tenía esa pega porque en América pues las poblaciones digamos que son más diferentes individuo a individuo que la diversidad a la que nosotros estamos acostumbrados aquí en nuestra latitud. Y entonces proponía que en vez de incluir el término raza en un diccionario de antropólogos, que lo que había que hacer era borrarlo del diccionario. Borraron el diccionario porque no sabía si aportaba lo suficiente y además porque me parecía que tenía unas connotaciones problemáticas que habían dado lugar a esas grandes catástrofes de la humanidad de las que os hablaba en el siglo XX. De eso va la primera hoja vuelta y vuelta. Y en el número siguiente hay alguien que por alusiones contesta.
y es un señor que firma como catedrático de antropología física de la Universidad de Oviedo. Y dice que en el número 32 de septiembre pasado aparece en esta misma sección un comentario del doctor Armando González Martín sobre el concepto de raza y la propuesta para el abandono de este término. Ciertamente se trata de una cuestión tal, y voy a ver si encuentro algo donde me echa el primer piropo. El racismo es una ideología que, como ocurre en otras muchas ocasiones con ideologías o grupos interesados, echa manos de principios científicos interesadamente manipulados para justificar actuaciones concretas. Pero una cosa es el racismo y otra muy distinta la raciología. Parte de la antropología física, que se ocupa de la sistemática y taxonomía de la humanidad, las tres con mayúscula, viviente como expresión del resultado de las diferentes formas de adaptación y de la composición del alelotipo mediante la selección natural, la deriva genética, la endogamia, la misceneginación, que no es ni más ni menos que la mezcla, pero como es más largo parece que la palabra es más culta, u otros mecanismos que actúen sobre la variabilidad genética e incidan sobre la diferenciación poblacional o raciación como diversificación de las razas. Entonces, ya voy al final para ver cómo el catedrático me trata. Claro, evidentemente yo soy un niñato. Para vosotros pareceré un viejo, pero para los señores catedráticos de la disciplina soy un niñato. Y me llaman niñato, en efecto. La cuestión no estriba, pues, en abandonar el uso y el concepto de raza, sino en su utilización apropiada y, en consecuencia, están fuera de lugar las cruzadas en contra del concepto llevadas a cabo por quienes carecen de autoridad para ello y muy arropados científicamente que puedan aparentar estar por unos currículas no específicos para el tema que se debate. No existe nada denigrante en el reconocimiento de la división de la humanidad en razas. El concepto de raza es estrictamente biológico y los antropólogos lo utilizan para sus fines propios. Es decir, lo que hay aquí realmente es un enfrentamiento que, bueno, yo puedo aportar con mala leche, puedo aportar algún elemento al debate. El catedrático se apellida Egocheaga. Pero realmente lo que quiero es que veáis hasta qué punto los que nos autodenominamos profesionales de la materia no lo tenemos claro. Para mí, lo único que aporta el término raza es ruido y problemas. Para Egocheaga es la división natural de la humanidad. Evidentemente este señor considera que mi experiencia y mi trayectoria profesional no es la de un especialista. Es verdad, yo no soy un especialista en estos temas. Pero yo lo que estoy considerando ahí es que las razas son una clasificación artificial. Y él lo que considera es un problema absolutamente y radicalmente opuesto. Para él, las razas son la división natural de la humanidad. Ese es el verdadero punto de enfrentamiento. No es que no sepamos los dos de lo que hablamos. Para él, lo natural es estudiar la humanidad haciendo ese análisis que, en mi opinión, es decimonónico, que no se lleva ni en el mango de los paraguas. Si no venimos después a hacer una síntesis y a integrar esos conocimientos y a ver qué significan. Para él es lo natural y para mí es algo que ni es bueno como estrategia científica y además genera problemas de otra índole. Bueno, pues estamos en el siglo XXI, esos trabajos son de la década pasada y no estamos de acuerdo entre profesionales sobre cómo abordar esta cuestión. No es una cuestión fácil de llevar. A partir de mañana lo que vamos a ver es esta primera etapa de las clasificaciones, que yo considero la primera gran etapa de los estudios sobre humanos, y vamos a ver cómo se han desarrollado los conocimientos sobre esa cuestión, y vamos a seguir tirando del hilo, aproximándonos a los tiempos actuales para ver qué es eso, lo que ha significado y cómo se ha puesto en práctica en la propia sociedad ese tipo de enfoque de los humanos. Mañana, ¿cuándo empiezan de verdad a establecerse? ¿Cuántos tipos hay? ¿Qué significa cada uno? ¿Y qué caracteres son los que tengo en cuenta para llegar a ese número de tipos? ¿Vale? Venga, hasta mañana.